entregamos los uniformes a los trabajadores, entregamos apoyos navideños. La semana pasada estuvimos entregando apoyos navideños a los no sindicalizados a través del DIF estatal de la señora Tere. Hoy lo hacemos a pues nuestra gente sindicalizada, como cada año lo hacemos, y que esperemos pues que este apoyo sirva en la parte económica, en la parte laboral, que se puedan pasar pues estos días navideños en familia, como todos lo queremos hacer. Y por supuesto, pues nosotros no vamos a dejar de trabajar. Yo aquí estaré todos los días, en todo momento, para poder pues seguir avanzándole a diferentes temas y cerrar el año muy fuerte. ¿Hay una buena relación laboral con el sindicato? Hay una muy buena relación laboral con el sindicato. La verdad es que tienen una disposición importante los trabajadores. Ustedes los ven trabajando todo el día, limpiando nuestras calles, arreglando los jardines, embelleciendo Durango, y la verdad que es gente muy trabajadora, que poco a poco hay que ir buscando la forma de que la parte no solamente económica, sino la personal, la familiar, los hijos, pues podamos hacer programas que les sirvan en beneficio directo a ellos, porque también son ciudadanos, son trabajadores del municipio, pero también viven en Durango, y también es importante que hagamos llegar programas que a veces tiene el municipio para la ciudadanía y que ellos tengan la oportunidad también de acceder a ellos. A nivel nacional.